Jorge, que tiene algunas aclaraciones que hacer, y seguido comenzamos con las intervenciones ya solicitadas para el bloque 4. Una vez que se han repartido ya los sobres en donde están las enmiendas, pues ahora, para que así, en ese número de enmiendas, como tengo ya aquí los números, simplemente les voy a decir qué enmiendas se van a defender, las 17 hasta el momento. Aún hay un sinodal en concreto que no se ha pronunciado sobre sus 5 enmiendas. Yo, por lo tanto, las voy a leer las 5 y luego él dirá en su momento si va a defenderlas o no. Las enmiendas que se van a defender hasta ahora, insisto, son estas 17. Para que, si quieren, en la primera página por ahí tomen los números y luego lo vean y sepan así ir siguiendo las enmiendas. Son la 1, la 2, la 3, perdón, la 1, la 2, la 4. Está invertido el orden, hay un pequeño error ahí, la 4 tendría que estar antes de la 3. La 3, también en principio, la 5, la 6, la 7, la 8, la 10, la 16, la 22, la 44, la 45, la 49, la 52, la 58, y ahora damos un gran salto, la 111. Esas son las que se van, en principio hasta ahora no han renunciado sus portavoces a defenderlas. Dije antes 131 enmiendas presentadas y ustedes habrán visto ahí ahora 127. La diferencia de 4 es porque 6 se refundieron en 2 y entonces disminuyeron en 1 en 4. Se presentaron 131 y luego 6 se refundieron en 4. Y por eso han quedado en 127. Pues estas 17 que acabo de decir son las que hasta el momento se mantienen a ser defendidas en el Pleno por el procedimiento que tienen en el reglamento, que es muy sencillo y es el siguiente. El portavoz dirá que sí, perdón, defenderá por qué pretende esa enmienda. A continuación, el Consejo de Presidencia dirá por qué no ha aceptado la enmienda. A continuación, podrán intervenir todos aquellos que quieran pronunciándose a favor o en contra de la enmienda. Y a continuación, cuando la mesa considere conveniente, lo que hará será pedir de nuevo al portavoz que hable, que dé su posición final, y el Consejo de Presidencia, a través del portavoz, también dará su posición final. Y a continuación habrá un momento para que cada uno reflexione y piense su voto. Se votarán en una papeleta 4-5 para facilitar el asunto y luego se recontarán para facilitar las votaciones y el recuento. Me piden también que explique un momento la tabla de enmiendas. Como ya la tienen todos ahí, pues aprovecho este turno de palabra que tengo y se la explico. Ven ustedes aquí esta tabla que hay 4 columnas. Las voy a explicar para que todos así sepan orientarse. Una vez que el Consejo de Presidencia recibió las 131 enmiendas, las estudió una a una y fue votando su aceptación o su rechazo, cuyo resultado tienen ustedes ahí. Ahora bien,
En resultas de la discusión y del diálogo en el Consejo de Presidencia, han resultado, y de las enmiendas presentadas, cuatro situaciones, que son las cuatro columnas que tienen ahí. Por ejemplo, primero, la primera columna. Ustedes se dan cuenta que dice, por el Consejo de Presidencia. Bueno, pues ocurrió cosas pues como esta que voy a decir, para que así todo el mundo sepa a qué me refiero. Un enmendante, en concreto unos enmendantes, si cogen ustedes la propuesta 12, se lo explico. Enmienda 12. Estos chicos de enmiendas que entregamos, miren ustedes lo que pasó. Había una enmienda en donde se decía, la 12, a la propuesta 33, y se decía, suprímase el final, asimismo se tendrán en cuenta las reflexiones sobre el sacerdocio del sínodo de los obispos. Y ahí se terminaba. Las razones que daban los enmendantes eran, hombre, el sínodo de los obispos ha tenido un documento papal en el que ya pues se ha recogido. ¿Qué es lo que ha pasado? Dice, pues ya está en contes contenido. Dice, doctrina conciliar y pontificia posterior, ¿para qué ese punto y seguido? Surge ahora la cuestión y se dice, hombre, es que no, es que lo que se refiere esto es al sínodo de los obispos del 71, que no fue recogido. En ese sentido, lo que el Consejo de Presidencia hizo fue añadir entre paréntesis 171 y quedaba aclarada 1971. ¿Ven ustedes? Esto es la primera columna. Modificaciones por el Consejo de Presidencia, que las enmiendas han ayudado a hacer pequeñas precisiones que era importante hacerlas. Bueno, ahí tienen las propuestas del Tocho General que se han modificado en palabras, en cosas, a resulta de las aportaciones de ustedes. Segunda columna. La segunda columna recoge ya y simplemente aquellas enmiendas que decían, modifíquese. Por ejemplo, una de estas, si siguen ustedes ahí, pues es la 14, la enmienda 14. Unos cuantos enmendantes decían, añádase aplicando los criterios que se estimen más oportunos en la propuesta 43A. Bueno, pues esto fue aceptado y por eso ahí vienen ustedes todas las propuestas del Tocho General que han sido modificadas por las enmiendas aceptadas. Siguiente columna. Había unos cuantas enmiendas que decían, suprímanse. El Consejo de Presidencia aceptó 4. Suprímanse. Pues ahí tienen ustedes. Por lo tanto, las propuestas del Tocho 82, 93, 132 y 133 se consideran que ya no están en el Tocho. Por lo tanto, ya no se puede decir, estoy a favor de la 133. Esa desapareció del Tocho. Y ahora, se han añadido. Había muchas propuestas, como por ejemplo la 13, en donde decían que se incluya esta nueva propuesta entre la 39 y la 40. El Consejo de Presidencia la acepta y por lo tanto ahora aparece la 39A. Pues estas son las que han aparecido. La cuarta columna. Si antes teníamos 709 propuestas, porque hubo ahí un error y hubo 10 números repetidos, pues entonces ahora tenemos 709 menos 4 más todas esas de la cuarta columna. Esa es la tabla que hemos entregado. Muchas gracias. Vamos a comenzar con la discusión del bloque 4. Propuestas desde la 176 a la 231. En el documento que tenemos desde las páginas 33 a las 45. En este bloque de propuestas comenzamos con el segundo capítulo del documento que estamos estudiando, Nuestra Iglesia Diocesana
enviada por el Señor a evangelizar. En concreto, en este bloque vamos a trabajar dos epígrafes con sus respectivos apartados. El primer epígrafe, acoger la llamada y el envío del Señor. Y el segundo epígrafe, testimoniar con nuestra vida la presencia del Reino de Dios. Tenemos cinco intervenciones solicitadas con anterioridad que serán, como las anteriores, de 6 minutos cada una. Tiene la primera palabra Soledad Caraballo. La retira. Bien, entonces tiene la palabra Eduardo de la Barrera. Buenos días a todos. Yo quería expresar mi voto particular por lo tanto negativo, a contrario a la aceptación de este bloque. Las razones que voy a dar son cuatro, dos generales, que son aplicables quizás en general, y dos particulares y concretas. La general es, la primera es lo que podemos llamar una especie como de predeterminación que se ha dado en los trabajos de la comisión. Realmente nos encontramos que ha habido poco debate justo precisamente de la falta de representatividad de muchas de las corrientes de la diócesis y alguna representación excesiva de grupos minoritarios. Por otro lado, había un conocimiento persistente de muchos sinodales, lo que hacía que se encaminaran los debates y la presión psicológica se ejercía sobre el resto de tal manera que el voto ya estaba prácticamente asegurado. Algunos, desde luego, sobraban. Se apoyaban más por la persona que lo hacía que por lo que se decía. Y por otro lado, los documentos quedaban bien claros, se estudiaban bastante poco por parte de los sinodales. Por tanto, ahora en este sentido de fruto del espíritu me parece un poco exagerado. No quiero decir el porqué de esta situación, pero lo que sí quiero es expresar que es real. La segunda razón de tipo general es una especie como de, se podría llamar, de complejo un poco antirromano, que se da también en ciertos sectores de la diócesis. Es decir, el sino yo creo que hubiera podido ser una reflexión de cómo se enseña y valora el magisterio, sin embargo, no se ha hecho así. Por ejemplo, una propuesta que venía del documento preliminar, en la que se decía una cosa tan lógica como que los profesores del centro teológico, de religión o catequistas debían de respetar el magisterio, se rechazó. Y ha quedado la 218, que desde mi punto de vista está bastante bien, pero que queda sobre todo a la voluntad del enseñante, de tal manera que muchos documentos explicados por determinados profesores quedan totalmente irreconocibles, con la gravedad de, además, de no distinguir entre lo que es su propia opinión y la opinión de la Iglesia, y con la confusión que se provoca, por tanto, en los que lo escuchan. Pasamos a la tercera razón, que ya es, me dirijo al articulado en concreto. La tercera, se podría decir, una especie como de complejo de innovación-destrucción, en virtud de la cual todo lo que ha hecho la Iglesia anteriormente está mal hecho. Eso tiene, por un lado, desde luego, poca humildad y sobre todo de mucha, como, qué sé yo, falta de la verdad, ¿no? En virtud de esto, la Iglesia, antes del Vaticano II, no había hecho nada. Todos los defectos actuales vienen como consecuencia de las catequesis anteriores. La Iglesia, por ejemplo, no había ayudado nunca a los pobres. Y luego, además, existe una especie como de intento de acercamiento a la sociedad actual, cosa que me parece muy bien, pero en términos, digamos, de iremismo. Así tenemos, por ejemplo, el artículo de la proposición 189, en la que precisamente por ese tipo de irenismo nos encontramos con que las premisas de las consecuencias, desde mi punto de vista, no tienen nada que ver. Pasamos, por ejemplo, a 191, el optimismo que existe en esa propuesta, de decir que existe una capitalidad en la diócesis. Yo creo que era un clamor, sobre todo en los sinodales y en los trabajos sinodales anteriores, que el problema que existe en la diócesis es todo lo contrario, que falta de compromiso. La 193, por ejemplo, se habla de algo así como lo tengo de falta o de que se respeten los derechos humanos dentro de la Iglesia. Yo creo que eso, dicho así, queda demagógico, además tenían que haber dicho el porqué. Pasamos a la 195, la que se dice que es el testimonio es, digamos, el medio privilegiado de la evangelización. No estoy de acuerdo, creo que es primero el anuncio e inmediatamente el testimonio, pero no solo el testimonio. La 250, aunque se sale del 4, viene al caso. Porque tanto, es decir, se quieren poner con tanto humildad que creo que se pasan. Es decir, echar la culpa a la Iglesia del alejamiento del mundo obrero me parece, desde luego,
exagerado. Aparte que la propia redacción de la propuesta es defectuosa, porque dice, me parece que dice, no obstante, o así, la Iglesia no se ha acercado lo suficiente. Pero por otro lado, la Iglesia se ha vuelto, es decir, se ven así, es contradictorio. Por ejemplo, el mostrarse en el documento que firmamos del 1 de mayo nuestra preocupación por el plan de convergencia porque es fruto de un gobierno. También, por ejemplo, sería contradictorio que algunos sacerdotes fueran a la huelga general del día 28 de mayo que eran además en contra de un gobierno. También fue en contra de un gobierno algunas actitudes que se tomaron en el obispado. Es en contra del gobierno hablar una homilía que se está en contra de los programas económicos de Solchaga o decir que un determinado político está más cerca del Evangelio que otro. Entonces, pasamos ya a la cuarta cuestión por la que no estoy de acuerdo. Es lo que podríamos llamar de horizontalismo. Es verdad que se recogen algunos aspectos de espiritualismo, pero el horizontalismo para mí queda claro. Primero, en todo el capítulo que se habla de la opción por los pobres. No se ha hablado nada de unas cuestiones como podría ser unas razones de tipo espiritual o moral en estas deficiencias. Tampoco... ¿Un minuto? Bueno, quería decir solamente que de la 219 al resto existe una huida hacia adelante de tal manera que se convierte a la actividad política, que es buena, se convierte en más que en un medio, en un fin. Nos encontramos con lo que dicen los obispos, es decir, en periodos de secularización a los católicos lo único que se les ocurre es irse por la vía de la acción en vez de por la vía de la predicación. Pido perdón por el pesimismo quizás, pero sí lo que espero que tengan en consideración esto para votar no al documento. Gracias. Tiene ahora la última palabra don José Hernández. Confieso que es el documento que más prevención me inspira. Personalmente quise intervenir en la comisión, pero fuera por lo que fuera, pues obtuve la comisión y ahora pues me inspira precisamente por esto que yo vengo manteniendo siempre, afirmando siempre el compromiso de siempre, la apuesta para el hombre, todo esto de lo que yo no dudo, y cuanto más religioso, más espiritual será entonces más auténtico. Esto quiero dejarlo y perdonen que insista en esto, porque no se trata de que yo tenga prevención o que quiera cargar, diríamos, la apuesta por el hombre, especialmente por el pobre. Pero miren, yo me hubiera quedado mucho más contento y lo hubiera votado quizás, por lo menos algunas propuestas, si hubiera contado, por ejemplo, con algún contrapeso de que se tenga en cuenta la autonomía de lo temporal, que los sacerdotes no actúen como líderes políticos. Aquí yo lamento tener que decirlo, pero pienso siempre que no es bueno que partamos de una situación falsa. Cuando se cierra una herida falsa es malo. Yo pienso que aquí se ha partido siempre de que no había nada que corregir, que no había, que todo marchaba muy bien, etc. Y claro, si algo hubo aquí en nuestra diócesis, fue precisamente una gran ideologización política de la fe. Entonces, claro, yo viví en centro, yo viví en ese centro. Y yo sé que, debo decir también, que todo eso ha tenido, y lo digo, y sin que me den prendas, que ha habido una cierta inflexión, y buena inflexión, es decir, yo pienso que ha habido una reflexión, y hoy no estamos al mismo nivel que estábamos, por ejemplo, en los años 70, cuando mi centro pues, era casi pues, una plataforma política, incluso vino algún político, y así se presentó, algún político sacerdote vino de Sudamérica. Entonces yo hubiera estado más contento si se lo hubiera puesto esto. Después también hay aquí algo que yo hubiera querido, leo en este maravilloso documento de la Iglesia, precisamente de Pablo VI, en un chandi, Evangelium Unchandi, me hubiera sido un gran contrapeso. Me hubiera tranquilizado mucho. Dice, no hay por qué ocultar, en efecto, que muchos cristianos generosos, sensibles a las cuestiones dramáticas que lleva consigo el problema de la liberación, al querer comprometer a la Iglesia en el esfuerzo de liberación, han sentido con frecuencia la tentación de reducir su misión a las dimensiones de un proyecto puramente temporal. Yo esto lo encuentro lógico. Hoy nosotros los cristianos, todos, ellos y yo digo ellos porque me diferencio, ya ves, y me diferenciaron.
todos luchamos y todos quisiéramos que nuestra iglesia sea aceptada. Pero entonces parece que la manera de que sea aceptada es solamente potenciando esos objetivos temporales, el discurso temporal. Y hemos dejado siempre el otro discurso. Y ese, eso es precisamente este documento con el que me identifico totalmente. Dice, al querer con frecuencia la tentación, dice, al prometer a la iglesia, comprometer a la iglesia en el esfuerzo de liberación, han sentido con frecuencia la tentación de reducir su misión a las dimensiones de un proyecto puramente temporal, de reducir sus objetivos a una perspectiva antropocéntrica. Me estoy expresando perfectamente, lo mismo ya dice. La salvación de la cual ella es mensajera y sacramento a un bienestar material. Su actividad, mire, hay una cosa que a mí me duele mucho, y es que en este documento apenas haya aparecido la vida religiosa propiamente tal. A mí me hubiera gustado que hubiera habido una encuesta socio-religiosa, no socio-económica, sino socio-religiosa, un poco como la que hizo ahora la Fundación Santa María, etc. Porque esos son problemas nuestros, y entonces parece que vamos dejando esos problemas, parece que no interesa. Hay una obsesión, y quizás una bendita obsesión, en la opción por los pobres. Pero alguna vez yo pienso si esto no está un tanto ideologizado. Jesucristo es verdad, y eso yo no tengo duda, ni quisiera aprender a los pobres. Jesucristo hizo una acción por los pobres, pero no se quedó solamente en el pobre, la pobreza. Quiso elevarlo, quiso llevarlo a horizontes más altos, le habló, le enseñó, etc. Eso era para él el objetivo último, y eso algunas veces parece que no se ve. Yo algunas veces he pensado, si aquí en nuestra iglesia de Canarias no hay una cierta tentación a un populismo pauperista, matizo, yo sé que todo esto va dentro de la mejor buena voluntad, pero al pobre también hay que predicar. El otro día se me escapó predicando que también a los drogadictos, que son pobres, había también la iglesia, tendría que decir a la iglesia, afrontar la impopularidad de decirles a los que no son drogadictos todavía, porque después no se puede estar poniendo el pelo a la llave, había que decirles, cuidadito hermanos, no tenéis derecho a contraer el SIDA para después decir, pueblo, paga, pedid, ayudadme, etc. Yo pienso que eso de la iglesia tendría que hacerlo mucho más. También los pobres necesitan que se les predique, que se les anuncie el evangelio. Después hay otras cosas que... Bueno, yo he pensado para analizar un poco esto. Hablamos siempre de la salvación integral. Y claro, ya ponemos el pecado. Pero de hecho ya no debe ser el pecado. Ustedes no se han fijado. Lo que leen, yo leo la misma literatura que ustedes. Más o menos. Y no se han fijado que en la literatura religiosa, incluso en la predicación muchas veces, ya la categoría sociológica pecador está desapareciendo. Pero ya que no se habla nunca de pecadores. Claro, cuando algo desaparece, entonces del palabra, del libro, ya entonces no existe. Y estamos entonces, sin darnos cuenta, y por eso yo he querido acentuar esto, porque no es que yo crea que es que son seres malignos. Debo decir esto, como algunas veces soy un poco polémico y sé que mis palabras puedan chocar. Yo tengo que decir, no es mi ánimo, por Dios, es molestarle. Comprendo. Gracias. Tiene la palabra don Juan Ramírez. Para evitar que se produzcan cuestiones como la de ahora de cortar justo en el tiempo, voy a avisar justo un minuto antes. No te preocupes, que estaré hablando. Para compensar la nota general. A mí, para la referencia a lo mismo, me gustaría que cuando se hable de este documento no se hable de quitar o poner, de modificar proposiciones. Esto es imposible ya. Se hable de votar sí o no. Me parto del supuesto que yo voy a defender la modificación de dos propuestas, que son la 127 y 197. El supuesto de esto, que sé también que otros compañeros parece que van a proponerse modificar. Me refiero a 127 del documento, del diario, no de la Cámara de la Hora de Reformas. Prescindiendo de esto, voy a fijarme solamente en lo que el documento dice de la moral.
voy a decir la parte positiva y después digo la parte negativa para que cada uno se forme su juicio y yo tenga formado el mismo. Aspecto positivo. El número 216, aunque no me gusta la expresión exigencia permanente del Evangelio, como si el Evangelio tuviese algunas exigencias transitorias, es de alabar que todo hay que interpretarlo a la luz del magisterio. Me encanta que el documento ponga ahí que realmente el magisterio es la base de interpretación de lo que dice el Evangelio. Se entiende por exigencias permanentes, no solo lo que está en el Evangelio, sino todo aquello que es necesario para que una persona pueda vivir el Evangelio y llegar a su plenitud. Ustedes saben, todo ello queda dentro del magisterio de la Iglesia. El número 218 me parece muy bien lo que dice de las cuatro normas para explicar lo que se cree necesario, que es la explicación al pueblo de los documentos magisteriales. Me parece maravilloso de que se haga un esfuerzo en la diócesis, y así lo dice el sínodo, de que los documentos de la Iglesia se expongan al pueblo en un lenguaje, en una terminología, que quizás un documento no la puede poner, pero que el sacerdote o el encargado de ponerlo, además al alcance, y entienda perfectamente bien, lo que es el magisterio del ser. Esto me parece realmente positivo en lo que dice el documento sobre la moral. Hay algo que me parece más que negativo, es una deficiencia del documento que tiene en la moral. Se dice muy bien que toda la vida tiene que hacer una referencia fundamental a Jesucristo. Esto está muy bien dicho. Toda nuestra vida tiene que tener referencia a Jesucristo, porque en Cristo, bajo el influjo del Espíritu, pegamos al reino del Padre, la decisión de la Iglesia que da la Iglesia este es el número 1. Pero noto yo en este número la falta de algo que hoy es muy importante. Poder saber si lo que vamos a o estamos haciendo dice referencia a Jesucristo, nos lleva al seguimiento de él. ¿Cuál es el fundamento, la base de toda acción moral? Es verdad, te he dicho antes que tenemos el magisterio que nos va ilustrando, pero dichas normas del magisterio, recuerden ustedes, lo que ha dicho el Papa, tienen un valor ante las razones que no nos convencen. Esto es por lo que respecta a estos números. Yo realmente, con lo que respecta a estos números, no tengo nada negativo también contra este número al documento. Cada uno que se forme su juicio y vea lo que tiene que votar. Nada. ¿Te ha regalado un número, no? Pues, gracias. Sigo generoso. Tiene la palabra Manuel Levy. Comisión segunda, no era de la mesa de la comisión, y por eso me encuentro más libre como para poder hacer una valoración. Lo primero que quería decir es reconocer públicamente, porque eso luego colorea todo el documento, la actitud de diálogo y además de creatividad para que todo el mundo pudiera participar por parte de la mesa de la comisión. Incluso valorar que nos pudiéramos reunir por grupos tan solo para facilitar que nadie de la comisión quedara sin poder expresar totalmente y en cada punto lo que pensaba. En segundo lugar, quiero valorar el clima de diálogo de toda la comisión. La profundidad de escucha, a pesar de que hubieran opiniones muy distintas e incluso contrapuestas, pero la actitud de escucha hasta el final, y no simplemente de oír para después responder, a mí me parece que fue una experiencia clara en todo en la comisión. En tercer lugar, expresar que todo el mundo tuvo posibilidad de poderse expresar. Creo que honestamente, nadie puede decir que en el grupo no hubo causa para poderse expresar hasta el fondo, dando una y dos posibilidades. En tercer lugar, quiero valorar la intervención de seglares reconocida por un grupo de sacerdotes que valoraban el nivel de preparación, por una parte, y el nivel de participación de seglares en la comisión. En quinto lugar, quiero valorar la profunda sensibilidad humana
creyente, social y eclesial. Y no escamoteo ninguno de estos cuatro subrayados: humano, creyente, social y eclesial. Me parece difícil el poder unir estos cuatro elementos. Sensibilidad humana, de diálogo y de seriedad humana. Sensibilidad a la vez creyente, profundamente creyente, desde el Señor Jesús. Esto era claro, me parece, explícito, y no como una especie de coartada para meter otras cosas. Sensibilidad también, y esto me parece mucho más difícil, unir sensibilidad social y sensibilidad eclesial. A mí me encantó encontrar gente que está bien metida y comprometida en el campo social y a la vez bien metida y comprometida en el campo eclesial. Y a la vez gente que tiene una gran comunión eclesial y a la vez profundamente inserta en el tejido, en la participación y en el compromiso social en nuestra tierra. Y por último, lo que quería decir es que aunque no hubiese otro resultado en el sínodo que el participar en la comisión, yo personalmente me doy por satisfecho. Uno, por el clima, y otro, por el documento, que me parece a mí que es una bocanada de aire fresco, de evangelio y del espíritu en este momento de nuestra iglesia. Y por último, lo que quería señalar es, me parece que es bueno que estemos más atentos a lo que nace que a lo que muere, y que el criterio último, en aquella interpretación tan linda que tiene aquel dicho de luz y amor, San Juan de la Cruz, en el atardecer seremos grados de amor, y no por un amor de sentimiento, sino por un amor efectivo y de realización. Gracias. Se cierra con esta intervención el turno de intervenciones previas. Ahora pasamos al turno de intervenciones cortas. Aquellas personas que lo deseen, soliciten a los de organización la papeleta. Recordamos de todas maneras que en los sobres hay papeletas para intervenir, caso de que alguien la necesite y esté mejor lo que ven. Formaba parte de esta comisión y no estaba en la mesa,
lo cual me permite tener la valoración que en la comisión sufriera algunas incomprensiones, pero yo releyendo el documento veo que es un documento a la calidad. Precisamente si nuestra iglesia marcha hoy es gracias al pasado de una iglesia que tenía unos puntos de referencia siempre en la palabra de Dios y en el magisterio. Una iglesia que antes a lo mejor localizaba más su acción en la sacramentalización y a lo mejor en una especie de autodefenderse de un mundo. Yo creo que el documento recoge, que ha hecho, ha trabajado la comisión, recoge al hombre necesitado, al hombre que, digamos, injertado en Jesús, al hombre de oración, y eso se va viendo cuando uno recorre lentamente y sin, digamos, prejuicio. Hay una llamada a la realidad de los alejados, hay una llamada a la realidad de la ecología, a la economía, a la política, a la cultura. Si la iglesia se quita de estas realidades, la iglesia no es la iglesia de Jesús. Entonces, habla de una iglesia pluralista. Y entonces yo me siento dentro del documento, eso como un P7 en el agua. Y después, una inclinación especial en la opción preferencial por los pobres. Y esto no es un horizontalismo, porque precisamente Jesús de Nazaret vino a encarnarse y a pasar como un pobre más y como no un todopoderoso, sino a meterse en nuestra historia. Y desde ahí, y yo creo que no se puede llamar que hay un horizontalismo, sino hay una toma de conciencia en este documento que aterriza en formas concretas. ¿Cuándo lo llevaremos a la práctica? Bueno, hay que darle tiempo, como al Concilio Vaticano II, que todavía está en alguna biblioteca cerrada. Entonces, hay una llamada al compromiso y entonces yo felicito a todos los que han trabajado en la mesa y a los que han estado en esa comisión por su trabajo. Estén de acuerdo o no estén de acuerdo, pero creo que hubo un camino que a mí me ha sorprendido últimamente cuando lo he leído, y creo que tengo que leerlo muchas veces para entrar en, digamos, en la teología de encarnación que tiene el documento. Gracias. El siguiente turno nos corresponde a Purificación Medina, Medina 2. Estamos. Tomé parte en la comisión número 2 y me veo la obligación de intervenir ahora. Considero que en todo momento hubo actitud de diálogo, profundidad de escucha, clima positivo, posibilidad de expresión, sensibilidad humana creyente y hacia el pobre, llamada a los alejados, inquietud por los cristianos de oración y de opción preferencial por los pobres. Por lo tanto, me encontré muy realizada y desde aquí felicito a los que componían la mesa. Gracias. Tiene el turno siguiente Fernando Moja. Bien, voy a insistir en lo mismo. Creo que la intervención del señor de la Barrera nos ha molestado a todos. Yo no estaba contenta con la comisión, porque me molestó profundamente. Porque creo que, bien, sus razonamientos en contra del documento me parecen muy lógicos y muy defendibles y muy respetables por todo el mundo. Pero desde el momento que se quiere descalificar un documento por alegando a malos procedimientos, pues me parece que ese no es el sistema. De todas maneras, yo le recordaría, recordaría a todos que leyéramos cómo funcionaron los primeros concilios ecuménicos, ¿no? Cómo algunos decretos hoy forman parte del dogma porque fueron entendidos casi malos. Quiero decir, la Iglesia camina así, es así, pero bueno, no lo recordemos, no lo olvidemos, y el Espíritu sopla como le haga. Gracias. Continúa ahora Chema Ortega. Arriba, de Chema.
atención y no voy a insistir un poco en las intervenciones que han tenido otras personas que también estaban en la comisión, pero con referencia a esa intervención de la polémica, me da la sensación de cómo estaban en lugares diferentes, o por lo menos hemos vivido que me parece que hemos estado en lugares diferentes o hemos vivido todo eso con una sensibilidad muy diferente, a lo mejor con prejuicios o una exposición, ¿no?, muy diferente a lo que ahí estaba pasando. Yo creo que es de destacar en el documento, que a mí me parece mejorable, es decir, que ha avanzado bastante en algunas cuestiones, pero, por ejemplo, en todo lo que supone una radiografía sobre la situación del pueblo canario, sobre elementos de análisis de la cultura actual, etc., se han añadido muchos elementos, pero ahí todavía, digamos que habría más donde meter. Si no lo hay, es precisamente por un esfuerzo de intentar aunar los distintos estilos y las distintas corrientes que había y las distintas opiniones personales que había en la comisión. Entonces, para mí personalmente no es el mejor documento desde mi punto de vista, pero sí es el mejor documento que pudimos hacer en una comisión en la cual estuvimos trabajando intentando sacar algo común que pudiéramos defender posteriormente. Entonces, en el sentido del compromiso, intentar atisbar qué es lo que tenemos delante de las narices en el pueblo en el que vivimos y ver cómo podemos estar presentes allí anunciando a Jesús, no anunciando otras cosas, yo creo que es el mejor documento que se pudo sacar en esa comisión y por lo tanto creo que se tendría que votar positivamente a esta parte. Gracias. Corresponde el turno ahora a Fernando Morales de los Ríos. Recuerden, por favor, los que van a intervenir, de ponerse el tiempo en el pique para localizarlos con más facilidad. Gracias. Ahora te puedes sentar. Vamos a ver, yo estuve también en esta comisión y subrayo todo lo que han dicho los últimos compañeros y cada uno de los matices que concretamente fue diciendo Manolo Medina. Para mí, releer ahora, una vez que ha salido el documento, subrayo una cosa que ha dicho Manolo al final, es como un aire nuevo en nuestra diócesis, en nuestra iglesia. Que quizás nos asuste un poco al leerlo o que quizás nos cueste trabajo entenderlo, porque creo sinceramente que como fruto del trabajo este que se ha dicho intenso de la comisión, ha llegado sin ideologismos a concretar líneas de acción pastoral muy importantes, muy urgentes en la diócesis, en la que además, por la manera de plantearse, nos compromete a todos los estamentos de la Iglesia diocesana. Creo, como han dicho también antes, que está por ver la aplicación, porque me parece que es mucho desafío. Simplemente lo he leído, antes de venir hoy aquí, como un aire fresco y veo que es reflejo de Jesús en el Evangelio. Jesús no fue haciendo ni grandes discursos, ni grandes ideologías, fue actuando porque le movía el amor al Padre. Y ese es el reto que nos hace esta parte del documento. Que porque nos mueve el amor al Padre, tenemos que actuar con nuestros hermanos. Y eso es lo que está por ver. Gracias. Tiene ahora la palabra Carmelo Ramírez. Quiero manifestar, por una parte, que suscribo absolutamente todo el planteamiento que ha hecho Manolo Medina, que ha sido ratificado además por otras intervenciones en cuanto al trabajo de la mesa y de la comisión. Y después también valorar positivamente la intervención de Eduardo de la Barrera. Yo creo que eso refleja el pluralismo existente en el seno de la Iglesia, refleja las diferentes concepciones que tenemos a la hora de concretar el compromiso y que, por tanto, no nos debemos ni asustar ni molestar, sino todo lo contrario. Es decir, es un desafío a renovar entre nosotros el espíritu de unidad y el espíritu de diálogo. Por tanto, lo importante y el sínodo
es un ejemplo para avanzar en ese sentido, refleja esas diferentes concepciones. Y aquí estamos haciendo esfuerzos, estamos hallándole horas para buscar fórmulas evangélicas de consenso, no para imponer nuestros análisis o nuestras concepciones particulares, sino para avanzar hacia el reino de Dios, hacia el reino de la justicia y de la solidaridad. Y en este sentido yo, bueno, estoy absolutamente de acuerdo con este documento, con el documento que ha salido de la Comisión. Es un documento tremendamente claro en una situación de confusión y de diversos mensajes que hoy está teniendo nuestra sociedad y que por tanto es un desafío a todos nosotros para ponerlo en marcha. Nosotros queremos transformar la sociedad y eso implica que la sociedad que tenemos no vale y que la sociedad concreta que queremos transformar está mediatizada por todo un sistema político liberal, por una economía de libre mercado, por una cultura consumista donde los motores son el poder, el lucro o el tener y no son la solidaridad, ni es el servicio, ni es la gratuidad. Por tanto, ante esta sociedad, el cristiano debe reforzar todo su compromiso en todos los ámbitos, políticos, económicos, sociales, culturales. No podemos relegar, como quieren algunos, el planteamiento religioso, el planteamiento cristiano a la sacristía. El planteamiento cristiano es para desarrollarlo en esos ambientes y en esos planos donde se está produciendo la agresión de nuestros hermanos. Por tanto, yo creo que esto es un desafío para todos nosotros y que por tanto hay que atacar ahí las causas y los hechos conjuntamente. Es decir, que nosotros tenemos que transformar esta sociedad y transformar al hombre para avanzar hacia ese reino de solidaridad y de justicia. Y en este sentido, pues valorar, para terminar, muy positivamente este documento. Creo que actualiza muchísimo y unifica muchos planteamientos que tenemos, sobre todo de cara al compromiso, y en ese sentido, pues sí que pediría el apoyo positivo de todos. Gracias. Tiene la palabra Juan Ramírez Ramírez. Sector C. Comienzo diciendo que no soy miembro de la Comisión 2, por tanto, no puedo formar un juicio del ambiente que hubo interiormente en la Comisión, creo que solamente lo pueden formar los que estuvieron ellos. Tampoco voy a hablar del documento, como sí. Yo sí me gustaría que aquí nosotros todos cuidáramos las expresiones con rimas a un compañero. Creo que no se puede decir que, juzgando honestamente el documento, opinando en contra del otro, creo que no también ha actuado honestamente. Tampoco se puede decir que ese documento se lee sin prejuicio, por lo que yo puedo decir la parte contraria. Usted está leyéndolo con prejuicio. Prejuicio es un juicio anterior que termina con su siguiente. Creo que tenemos que tener mucho cuidado porque fácilmente la otra persona se siente descalificada. Creo que se hace sin mala voluntad. Estoy hablando, se habla de la realidad de las cosas. Yo mismo dije antes, dichoso número, hablando del número ese de ser gato, y realmente me retracto de dichoso número. Pero creo que podría de alguna forma calificar a las personas que se han contrario. Después, ya hablaré yo del número 137, así que es que Cristo fue un pobre más, todavía que matizarlo mucho, pero eso lo matizaré cuando yo haga la defensa de del número que tengo a eso. Y tampoco creo que se pueda decir que lo que dijo nuestro querido amigo Eduardo molestó a todos. Había que hacer una encuesta, a lo mejor sí, y a lo mejor no, pero tampoco se puede decir, como para ponerme yo delante, tampoco yo ponerse delante, ha molestado a todos. Ya son fórmulas para decirlo, pero tenemos que tener cuidado aquí, porque fácilmente una persona puede ser herida porque descalifica a la persona. Y creo que no hay que criticar a nadie, hay que decir si lo que dice es verdad o no es verdad. Gracias. Tiene la palabra Mario Santana, sector 8. Mario Santana. Bien, a mí me parece intentar dar mi visión expuesta sobre el tema. Yo también estaba en esa comisión y a mí me parece, yo lo que intuyo en líneas generales un poquito, no solamente este documento, sino en líneas generales, que hay una especie de ingenuidad piadosa por distintos sectores. O sea, me refiero tanto de uno como del otro. Yo creo que hay una realidad que se intuye, que a lo mejor no se ha dicho, hay como líneas, diríamos, lo de antes, lo que valía, lo de ahora es lo que vale. Y yo pienso que todas esas cosas hay que relativizarlas, porque podríamos preguntar, bueno, ¿y antes qué?
¿Qué pasó? ¿Hubo algo? ¿Ocurrió algo que de la noche a la mañana las masas de personas dejaron de creer? Antes había muchas más facilidades para la evangelización. ¿Cómo se hizo esa evangelización? Y hoy, pues lo mismo. Hoy hay muchos más medios de comunicación, muchos más medios para llegar a la gente que antes. ¿Qué es lo que está ocurriendo? A mí me parece que lo que está ocurriendo, al menos la explicación que yo puedo encontrar, es lo que siempre ha ocurrido en la Iglesia desde el primer momento. La pregunta que se hacía a los primeros cristianos era ¿cómo hacer llegar el Evangelio a los demás? Y desde los primeros momentos de la Iglesia siempre hubo unos que opinaban de otra manera, otros de otra, otros de otra. Eso lo demuestra perfectamente. Pues los altercados entre Pedro y Pablo lo demuestran perfectamente, los distintos evangelios, los cientos de evangelios que se escribieron, las corrientes primeras que había en la Iglesia. Esto ha sido desde el primer momento de la Iglesia. Y me parece que muchas veces se intenta polarizar lo que nosotros estamos viviendo como algo extraordinario en la Iglesia, cuando nunca fue así. También me parece que en este momento histórico que nos ha tocado vivir, la mayoría de los problemas en la Iglesia, en nuestra Iglesia, se solucionan con dos cosas muy simples y muy sencillas. La primera para mí es inteligencia, la segunda, sentido común. Fíjense que nosotros no entramos en discusiones teológicas. Nosotros no estamos discutiendo principios teológicos. Evidentemente hay unas teologías de fondo. Pero a mí me parece que lo que necesitamos ahora para contestar esa pregunta, cómo hacer llegar el Evangelio a los demás, me parece que se soluciona en este momento histórico, sobre todo con inteligencia y sentido común. Precisamente para respetar un poco lo que decían antes, para respetar las sensibilidades, las distintas sensibilidades, para respetar al ser humano. Y creo que todo ello, por supuesto, con la presencia del Espíritu Santo, eso por descontado. Me parece que tarde o temprano los que de verdad están buscando al Señor y los que de verdad están siguiendo al Señor, tarde o temprano tenemos que encontrarnos. Ya tú puedes ir por caminos muy distintos, pero tarde o temprano tenemos que encontrarnos si estamos buscando lo mismo. A mí me parece también que hay denuncias muy fáciles, denuncias sin esfuerzo, denuncias que no nos comprometen. Decía Gandhi, es muy fácil denunciar cuando te has pegado un buen desayuno y cuando vas a comer mejor. Y yo creo que esto es verdad. Yo me pregunto muchas veces sale entre nosotros los pobres. ¿Y qué pensarían los pobres de todo lo que nos está costando económicamente el sínodo? De los millones que nos está costando. Gracias. Gracias. Tiene la palabra Rosa María de Torres, sector 9. Arriba. A todos los sinodales a que votaran en este bloque afirmativamente. Yo no he trabajado en esta comisión, pero me siento muy identificada con ella y con la línea que ha seguido el documento. Quisiera decirle a don Eduardo García de la Barrera que, claro, él estaba defendiendo la predicación primero y el testimonio después. Yo nada más me atrevería a decir que ya hemos tenido demasiados buenos oradores y precisamente de lo que se queja el pueblo de Dios es de la falta de una coherencia vida, fe vida, de un testimonio real, auténtico de todas nuestras vidas, de todos los que nos consideramos cristianos. Y entonces la predicación es verdad que es necesaria, pero es muchísimo, muchísimo más importante el testimonio de vida de cada uno de nosotros, el testimonio de vida de cada uno de los cristianos. Entonces, también, para aclarar un poco que decía que es que no se nombraba el sentido de la predicación, le recuerdo que el número 232, pues sencillamente dice, voy a leer un poquitín, del testimonio de la propia vida y de la palabra, anunciemos a Jesucristo. Y luego, tengo yo subrayado aquí, evangelizar no es para mí ningún motivo de gloria, es más bien un deber que pesa sobre mí. Pobre de mí si no evangelizare. O sea que evangelizar en todo el sentido de la palabra, si hay que anunciarlo por la palabra, como estamos aquí reunidos ahora hablando, pues anunciándolo con la palabra, con la predicación. Y si hay que anunciarlo, pues, y si hay que anunciarlo con el testimonio de vida, pues con el testimonio de vida. Pero este documento era necesario que saliera. Y contestando, no sé si tengo tiempo, a lo de la iglesia horizontal, pues no nos tenemos que asustar.
¿Qué iglesia horizontal? La cruz. La cruz tiene dos brazos, horizontal y vertical. Horizontal es en cuanto a la iglesia tiene la opción preferencial con los pobres porque Cristo tuvo una opción preferencial con los pobres. Y vertical en cuanto que tenemos una dimensión mirando hacia el cielo, mirando hacia Dios, mirando la vida espiritual. Y no podemos separar uno de los otros. Y este documento no es nada horizontal si se pretende decir que solo se preocupa del hombre. Este documento es horizontal y es vertical. Lo que pasa es que nos estamos asustando de llamarnos al compromiso. Y no, ya no podemos venir con paños calientes, no, porque yo con mi misa de los domingos ya tengo bastante. Ahora nos tenemos que mojar todos. Nos tenemos que mojar todos. Y como eso significa el preocuparnos por los males de nuestra sociedad, pues entonces muchos nos quejamos porque tememos nuestra estabilidad y nuestra seguridad. Nada más. Gracias. Quedan aún todavía 7 intervenciones. Vamos a dar paso solamente a una más. De todas maneras, hace falta, como en sesiones anteriores, algunas personas que colaboren con los equipos técnicos a la hora del reparto y luego la recogida al final. Doy paso a esta última palabra y aquellas personas que deseen colaborar, por favor, se acercan con los del equipo técnico a este punto del reparto de la comida. Tiene la palabra José Luis Alberto. Arriba a la derecha. Bueno, yo, mi apoyo es al bloque este que estamos intentando votar a favor o en contra, totalmente. Pero estoy de acuerdo, diríamos, con los del horizontal y con los del vertical, con los que en el fondo están diciendo que ahí está Dios presente y con los que están diciendo ahí están los pobres y están los hermanos. Estamos de acuerdo. Que yo diga, en principio, y voy a insistir un poco, en este tema de la trascendencia del Señor, sobre todo de aquellas personas que me conocen, pues es un poco chocante, pero creo que hay que insistir. Me acuerdo del padre Llano, diríamos, cuando decía que en Vallecas él, lo peor que había pasado es que no había dado señal de esa trascendencia del Señor. Yo creo que no era verdad, porque realmente ahí lo tenemos. Entonces yo creo que realmente los creyentes tenemos que comprometernos hasta el final con el mundo de los hermanos, pero sin olvidar realmente que nosotros tenemos un paso más, que tenemos que dar signos de confesar que Jesús es el Señor. No solamente Jesús, el histórico, sino también el Señor. Yo me acuerdo de muchos compañeros no creyentes con que luché, y que desde arriba, algunos ya han fallecido, estarán apoyando nuestro sino realmente, pero se entregaron totalmente a los hermanos sin conocer al Señor, pero con su vida descubrieron al Señor. Entonces nosotros los creyentes tenemos que dar un paso más, tenemos que comprometernos hasta el fondo, y por eso este bloque es muy importante, pero también tenemos que comprometernos, que en el fondo está en la propuesta 176, con ser hombres profundos de oración, con ser hombres profundos, conectados con el Señor. Creo que en el fondo cada uno estamos diciendo lo mismo. Unos insistimos en el paso por el Señor, y si realmente hay unión profunda con el Señor, se comprometerá realmente con los hermanos. Y si nosotros nos comprometemos realmente con los hermanos, de verdad descubriremos que también nos tenemos que comprometer con el Señor. Bien, gracias, Salud. Recordamos que vamos a comenzar esta tarde la sesión a las 3:30. Eso quiere decir que a las 3:20 o 3:25 nos vamos acercando al salón, de manera que a las 3:30 comencemos. Las palabras que quedan pendientes son las del segundo día, Soledad Caraballo, José García, Gerardo González, José Hernández Almeida y José Hernández Duarte. También queremos recordarles que sigue estando a disposición de todos aquella caja para colaborar con las cuestiones económicas de las comidas, y tranquilidad, hay comida para todos, no vayamos todos al ataque del golpe. Recuerden que hay varios puntos de distribución y podremos comer hasta la tarde. Los del régimen recuerden que tienen un punto de venta especial. Se pueden dejar con tranquilidad todos los carteles, papeles, etcétera, así que se van a cerrar. Los dineros no se van a cerrar.